Hola, bellas almas. Deseo que se encuentren con la salud del cuerpo, mente y corazón rebosantemente sana y feliz. El Jardín Culinario de Oliva quiere honrar siempre toda la alimentación que nos ayude a nutrir nuestros cuerpos, mentes, espíritus. Por eso este capítulo está dedicado a rendir un pequeño homenaje a personas que han elevado la gastronomía y la música mexicana en el mundo. Comenzaré platicándoles del gran escritor y cocinero Yuri de Gortari Kraus, quien recientemente partió de este mundo, desafortunadamente, pero dejando un gran legado a través de su trabajo, libros publicados y la Escuela de Gastronomía Mexicana. Él nació en la Ciudad de México el 15 de julio de 1951. Estudió lengua y literaturas hispánicas en la UNAM, para luego dedicarse a la docencia de la literatura, la promoción cultural, actividades editoriales y en sus últimos 30 años enfocarse de lleno a su actividad como cocinero, concentrándose a la cocina tradicional mexicana, que al igual que Patricia Quintana, quien fue una de las más importantes promotoras de la cocina mexicana en el país y en el extranjero. Ella nació el 28 de octubre de 1946 en la Ciudad de México. Su formación culinaria la llevó a cabo en Canadá, Suiza y Francia con grandes cocineros para luego regresar a México. Investigó la cocina nativa en diferentes regiones del país para crear un estilo renovador dentro de la gastronomía tradicional. Tiene más de 25 libros que son referencia para los gastrónomos mexicanos. Recibió innumerables premios, así como la distinción que le otorgó la Secretaría de Turismo y la Asociación de Restaurantes de México, como la embajadora culinaria. Fue creadora de su propio restaurante y marca de salsas y aderezos. También, como Yuri, colaboró en diversos programas de televisión, escribió artículos de cocina para varios diarios, revistas del país y del extranjero. Y como es costumbre, pondré música para acompañarme de María Reina González López, mejor conocida como María Reina, quien es cantante soprano originaria de Santa María, Tlautoltepec, Oaxaca, nacida el 12 de diciembre de 1990, quien estudió cantos gregorianos en la Escuela de Música Sagrada de Guadalajara. Actualmente realiza fusiones musicales con géneros como el jazz, bolero, ópera, entre otros, interpretando en 5 lenguas indígenas de México. A todos estos enormes seres humanos que nos han nutrido tanto, les dedico estas galletas de naranja, una receta inspirada en la receta alemana de mi amiga Anglika, quien me la compartió hace algún tiempo y a la que acompañaré con un tejate, una bebida refrescante a base de maíz, cacao, semilla de mamey, cereza y rosita de cacao, que puede servirse frío o caliente. Yo la serviré caliente. Y los ingredientes son 2 tazas y media de harina, 1 taza de mantequilla sin sal, 1 paquete de queso crema, 1 cucharadita de mandarina rallada y 1 cucharadita de naranja rallada, 1/2 cucharada de sal, 1 cucharadita de vainilla, 1 taza de azúcar y chocolate amargo. ¿Cuál es el método de preparación? Ponemos el azúcar y agregamos la mantequilla a temperatura. Agregamos el queso y lo batimos para que se incorpore y se creme. Estos 3 ingredientes, le ponemos nuestra ralladura, la cucharadita de vainilla, y huele delicioso, delicioso, delicioso. Agregamos la sal. Agregamos la harina. Poco a poco.
prepara todos los ingredientes, la dejamos reposar unos 30 minutos. Y ya que dejamos reposar la masa y que pasaron los 30 minutos, entonces con un utensilio para helado o con una cuchara, hacemos unas bolitas y las ponemos en nuestro molde. Y ya que las hemos puesto, las aplastamos. Poco, puede ser así con la mano, y les ponemos un pedazo de chocolate amargo en medio. ¡Qué rico! ¿Se te antoja, Ali? Sí, mucho. Y ya que tenemos nuestras galletas preparadas, las metemos al horno previamente calentado a 160-180, durante 20 minutos. Mientras esperamos, hacemos nuestra bebida de tejate. En polvo, en este caso va a ser caliente. Disolvemos el polvo de tejate previamente y le ponemos a calentar. Le agregamos un poco de agua y yo le voy a agregar un poco de leche, Carnation, para que tenga una mayor consistencia y sabor. Le agregamos un poco de canela en polvo. Después de los 20 minutos de haberse horneado, las sacamos para que se enfríen y las ponemos luego en nuestro plato. ¿Se te antojan, Ali? Sí, se me antojan mucho. Y mientras brindamos con nuestro tejate y disfrutamos las galletas, reflexionamos en poner nuestra mente al servicio de nuestro corazón para que la vida sea más significativa, recordando y apreciando lo que realmente es importante en nuestra vida. ¿Quieres salir? Sí, claro. Brindemos. Brindemos. Salud. Salud. Y muchas felicidades. Felicidades. La combinación de naranja con chocolate es deliciosa. ¿Están ricas? Te guardamos unas, Mao. ¿Quieres probar, Ali? Yo sí, voy por una.